Muy bien, Germancito. Qué bien, ¿no? No, todos los números muy bien elegidos, muy bien elegido. Muy linda cartelera, de verdad, porque estuvo muy surtida, variada. Hemos tenido artistas de ribetes internacional. Vamos a verlo también, quizás. Se va a dividir el programa, imposible mostrar todo. Así es, la semana que viene vamos a seguir porque hay muchísima música y de gran calidad. Entonces, vamos a continuar en esto que hemos elegido para el primer programa, en esto que nos muestra de qué manera se ponen en vidriera esta feria tan impresionante año a año, los 20 de agosto. Uno de los de las temáticas de los expositores es la artesanía, porque conocemos el trabajo que se hace en cuero, que se hace en madera, que se hace en cerámica también. Y vamos a hablar ahora con un amigo de la región. Vos sabés que yo te dije de los tejidos porque los pellones, ¿no?, los sobrepelos que se hacen para los caballos, unos tejidos con unos coloridos, es un arte magnífico, extraordinario, y que a veces está encerrado ahí, no lo vemos mucho por otros lugares, pero es un arte y que se va transmitiendo, ¿no? De generación en generación se va transmitiendo, porque las tejedoras o los tejedores, porque hay tejedores también, son expertos para crear estas obras hermosas, hermosas de tejido que la usan en la montura del caballo, ¿no? Así que es muy, muy importante el trabajo de ellos también, los artesanos. Y una de las casas que aglutina, podríamos decir, a todos esos artesanos con sus productos es Casa Artesanal Norte de Muyupampa, que vienen como visitantes expositores en esta Feximón. Con ellos estuvimos conversando un poquito y conociendo más de la artesanía de esa tierra hermosa. Venimos de Villa Lacumán, municipio vecino de aquí de Monte Oro. La Casa Artesanal ofrece artesanía en general. Se ha formado con esa idea de acopiar a todos los productores artesanos de allá de mi municipio, ¿no?, de Villa Bacumán. Entonces estamos acopiando ahí y ofrecemos todo lo que se hace, los artesanos, lo que hacen ahí en el municipio, ¿no? Y eso oferta en la Casa Artesanal Norte. Mayormente más en cuero, pero tenemos otros productos, ¿no?, de madera, cosas de tentayapo, igual tenemos lo que es de barro, artesanía en barro, igual tenemos en la casa. Hoy no traímos porque es delicado manejar esa artesanía, ¿no? Entonces, pero hoy en día la Casa Artesanal Norte en la región de Chaco se está convirtiendo en un referente a nivel de la zona, ¿no? Una casa completa puede encontrar de todo ahí, ¿no?, en la Casa Artesanal Norte. ¿Y qué significa para ustedes participar de esta feria? Participamos siempre, en veces por cuestiones de trabajo no participamos, pero da la casualidad ahora que coincidió con fin de semana, entonces hemos venido a participar por invitación de Ronald, amigo mío del municipio, el alcalde aquí, entonces vinimos a participar en la feria, ¿no? Invitación directa más que todo así. Así estamos promocionando el sombrero en Casa Artesanal Norte, la marca Bursal. Son ediciones Chaco y Punto. Entonces la Casa Artesanal quiere innovar, digamos, ¿no?, en nuevo producto. Entonces de esa manera estamos promocionando esos sombreros, y sí, para la feria de aquí de Monteagudo estamos promocionando el sombrero de ediciones Chaco y Punto. ¿Seguimos? ¡Qué lindo sombrero! Por favor, sombreros Chaco y Punto, claro. No puede ser. Bueno, es el nuevo lanzamiento Chaco y Punto de la fábrica Burcal. Son los modelos que vamos a llevarles, vamos a mostrarles, vamos a exhibirlos en diferentes lugares, vamos a ir a visitarlos, porque como dije, es una prenda de vestir a veces difícil de conseguir el sombrero, y somos asombrerados, pues así somos en el Chaco. Así que vamos a tratar de una u otra manera poder llegar con este producto de excelencia hasta ustedes, ¿no? Hablábamos de mucha música de calidad. Y de mucho baile también, porque estábamos a punto de recibir el aniversario, ¿no? Ajá, claro. Estábamos ya cerquita, entonces había una necesidad. Cerca de las 12 de la noche. Claro, ¿no? Claro, claro. Y sí, con un grupo, en este caso, que precisamente es bailable
y que tiene un recorrido tremendo. Estuvimos conversando con ellos porque se trata también del escenario, ponerle todos los condimentos de acorde al público que asiste. Y la asistencia juvenil es masiva y que bien que le gusta bailarse una chacarera, una cuequita, pero lo moderno también les llega al corazón. Así que no tuvieron mejor elección de elegir a dos hermanos, sí, ¿no? Una voz femenina, una voz masculina, dieron vuelta por todo el país, salieron al extranjero, nos hicieron quedar bien siempre, son amigos de ustedes, se llaman Pecados y estuvimos con ellos un ratito. Bueno, estar con Wally, estar con Paola, encontrarnos en un escenario de Monteagudo, esencia de folclore, linda tierra. Wally, bueno, primero, dice que las damas primero, pero yo primero con vos para que vos después me presentes las damas. Está bien, agradable para encontrarnos acá. Igualmente, querido Carlitos, felices de poder participar un año más. Estamos retornando a esta tierra linda después de casi 4 años en que vinimos a acompañar también el aniversario de Monteagudo, así que contentísimos de haber sido invitados nuevamente para esta fiesta. Paola, y además encontrarse en una fiesta folclórica, en una fiesta tradicional, en una mezcla de ritmos de nuestro país increíble. Así es, Carlitos, un beso primero a toda la gente. Como dice mi hermano, felices de estar aquí otra vez en Monteagudo. Después de 4 años más o menos estamos volviendo al aniversario, chochísimos y con toda la energía para ya subir al escenario. ¿Y cómo viene la cosa? Porque ya han pasado algunos años, Paola, ¿no? Algunos, varios. Sí. ¿Cuántos ya hay? ¿Cuántos discos? Pecados, estamos con 23 años, te cuento. 23 años ya, son 7 CDs, 7 hijos que tenemos ya preparando el octavo. Ya para muy pronto sacarlo a toda la gente, imagínate. 23 años de haciendo música con Pecados, que igual venimos desde mucho tiempo más atrás haciendo esto que nos gusta mucho. Deben haber empezado chiquititos ustedes. Niños. Tú sabes que yo recién le decía a Paola, esto de venir a los festivales y estar con toda la esencia de nuestra música que tiene tanto ritmo y tantas expresiones, ¿no? Y de alimentar un poquito, encontrarse con todo. Sin duda alguna, porque es tan diversa la música que tenemos en el país. Nosotros como artistas tenemos el privilegio de poder participar en diferentes festivales, no solamente en el sur, en este caso, sino también por el norte. Entonces, la diversidad es realmente enriquecedora, y para nosotros que traemos, rompemos un poco el esquema del folclore porque traemos la música tropical, pero te enriqueces de todo el folclore que tenemos en nuestro país, que es realmente fantástico, ¿no? Maravilloso. ¿Y qué te falta en Bolivia? Porque no, para abreviar hay que preguntarle dónde no fueron, no dónde fueron. No, ¿dónde no fueron? Gracias a Dios, a Bolivia la hemos recorrido entera. Muchas veces, enterita. Y es el orgullo, por eso cuando sales fuera de llevar de que conoces tu patria, conoces tu tierra, has hecho cantar a toda la gente de nuestro país. En todo lado hemos recibido ese cariño, ese aplauso, por lo cual estamos agradecidísimos por el público y por la vida con Dios, por permitirnos el ser músicos y poder disfrutar de nuestra tierra. Sí, se vuelve por ahí rojo, amarillo y verde cuando cruzan fronteras también, ¿no? Debe ser una cosa muy linda eso. Sí, una emoción. La gente como te recibe afuera también, mucho más cariño, extrañando al país, y te ve y llora. Transmite la música y los bolivianos que están fuera. Paola, bueno, esto es Chaco y punto. Tienes muchos amigos en el Chaco. Nosotros lo hemos visto muchas veces en nuestra tierra, en Yacuiba, en el departamento de Tarija. ¿Cuántas veces hemos compartido por allá? Así que yo creo que hay que mandarle un saludo a toda la chaqueñada de por allá. Claro que sí, un beso grande, mil bendiciones, gente linda. Estamos aquí en Monteagudo prometiendo que vamos a estar por más cerca, por todos estos rincones. Los quiero mucho, gracias, Chaco. Verdad, chiquité, más cerca, más seguido. Sí, ¿no? Tenemos que venir, de verdad que se nos extraña mucho. Tenemos pendiente visitar a diferentes partes también del Chaco. Tenemos que ir a Yacuiba. Espero que lo hagamos ya este próximo año. Pero en este caso, que estamos desde Monteagudo, un beso enorme a toda nuestra gente linda del Chaco y punto. Ahí va. Y quiere bailar la gente, así que vamos al escenario, vamos. A bailar arriba. Si sabías que no era para ti, sabías que era una aventura. Si sabías que su amor es como el viento, te prometí mi amor. Te enamoraste, te ilusionaste. Tú sabías, te advertí, no me escuchaste.